Hola, bienvenidos a Tips para Sanar el Alma. El día de hoy vamos a hacer una meditación muy importante y hermosa. Quiero que por favor prepares tu incienso, tu vaso con agua y una veladora, porque vamos a trabajar sobre el mantra Om Mani Padme Hum. Sí. Este mantra nos va a ayudar a trabajar sobre la energía externa, es decir, del lugar que te rodea, incluso de las personas y animales que te rodean, de las plantas y también de tu energía interna. El día de hoy voy a colocar un mandala en la pantalla. Quiero que lo estés observando sin pensar nada más que el canto de este mantra. Y además vamos a tener un plus, un adicional maravilloso, ya que uno de los seguidores de este programa, que es el doctor Raúl Rodríguez de la Peña, que es parte del grupo Duo Divia, tiene un disco maravilloso que se llama Mantram Coincidir, y de ahí vamos a tomar este bello canto y composición que tiene, que se llama Om Mani Padme Hum, que bueno, lo pueden encontrar en muchas versiones, pero vamos a usar la de él para que no tengamos problemas de derechos, porque él nos permite usar su música. Y también pueden escuchar toda su música, usamos parte de su música en Consejos Espirituales, también en el programa Sintonizando. Es un disco maravilloso y hermoso, y si lo quieren adquirir, aquí les dejo el contacto de su consultorio por si quieren ir por su CD físico. Les va a encantar, y es un gran artista, una gran persona, es un gran sanador, un gran quirofísico, así que ya saben, cuando quieran seguir trabajando también sobre su cuerpo en la parte externa, les puede dar Reiki, también da sesiones pues de terapia física, etcétera. Entonces es un gran complemento. Pero ahora sí, si están listos y están listas, pues vamos a comenzar. Inhalo luz. Y exhalo luz. 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 Última vez inhalo luz. Y exhalo luz. Observa el mandala y simplemente vas a cantar Om Mani Padme Hum. Oh.
Muy bien. ¿Cómo te sentiste? ¿Lograste conectar con la energía externa y la energía interna? Compárteme qué sucedió durante este bonito canto, durante este bonito momento de comunión con la energía interna y externa. Espero que hayas podido lograr un avance. Si no sucedió, no pasa nada, no te preocupes, no te califiques, no te juzgues. Esto es un proceso. Y este proceso es maravilloso y es perfecto, porque está guiado de la mano más importante, que es la mano de Dios. Así que confía en ti. Agradezco que estés aquí como noche con noche. Soy Laura Yerkov y estos fueron nuevos tips para sanar el alma.